Hola qué tal de nuevo amigos de soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros, como os podéis ver, con un terminal de la marca china Xiaomi. Concretamente estamos ante el Xiaomi Redmi Note, la versión 4G, versión LTE, o también conocido como eh, Xiaomi Hotmi Note 4G. Bien, voy a apartar la cajita de... en la que viene el terminal y vamos a ver cómo estamos ante un terminal de... Eh, considerado grande. Un terminal que podríamos llamar Fablet, aunque a mí no me gusta mucho el término Fablet, ya que cada vez la tendencia son a tener terminales eh, de este tamaño. Bien, en cuanto al terminal, tenemos un terminal con una pantalla, una pantalla libre de esquina a esquina o en diagonal de 5,5 pulgadas IPS con resolución HD. O sea que se queda en 1280 x 720 píxeles. Una resolución, o sea, una pantalla de 5,5. Toda libre, quiero decir, porque como podéis ver aquí abajo, tenemos los botones capacitivos y retroiluminados fuera de la, de la pantalla. Unos botones retroiluminados muy elegantes en este color rojizo. Como veis, aquí en la parte de arriba contamos con una cámara especial y el altavoz, una cámara especial para selfies. Digo especial para selfies porque cuenta con nada más y nada menos que 5 megapíxeles de resolución. En cuanto a su cámara trasera, cuenta con una cámara de 13 megapíxeles con eh, flash LED incorporado y una o sea, 13 megapíxeles sí, con flash LED incorporado y con una apertura focal de 2,2 y con autofocus incorporado eh, qué más en la parte trasera podemos ver como tenemos el logo de la M y la I, el logo de Xiaomi y el altavoz trasero un altavoz que está en la esquina inferior izquierda y que como podéis ver, eh, lejos de perder sonido, como os después demostraré cuando lo apoyamos en una mesa, eh, tiene una muy buena calidad de sonido. Es una de las cosas que me ha asombrado en este Xiaomi Redmi Note versión eh, 4G. Bien, en cuanto a las medidas que no os la he dicho, tiene unas medidas de 154 milímetros de altura, 78,7 de ancho y un grosor de 9,45 milímetros, todo ello en 189 gramos como podéis ver en esta parte izquierda no cuenta con ningún botón en la parte derecha cuenta con el botón power, el de encendido el de bloqueo y el botón de volumen más menos en cuanto a la parte de arriba... Viene el conector jack 3.5 para auriculares y un micrófono. Y en la parte de abajo el conector micro USB más otro micrófono. La conjunción de los dos micrófonos hace que tenga una cancelación de ruido en las llamadas y una calidad de sonido en cuanto a llamadas hablando excepcional. Este Xiaomi Redmi Note 4G está construido en plástico. Sus materiales son plásticos. Un plástico de alta calidad que eh, su tacto en la mano eh, es muy premium. Muy premium significa de que no vamos a ver eh, este terminal, por ejemplo, eh, no lo podemos comparar con otros terminales de, la, de marcas chinas, ya que cuando lo tenemos en la mano o abrimos la tapa parece que se nos vaya a romper o a deshacer en nuestras manos. Este terminal tiene un tacto eh, que se lleva muy bien, se coge muy bien a la mano. Eh, tenemos aquí los botones bien colocados para que podamos llegar fácilmente. Están estratégicamente el botón de bloqueo-desbloqueo para que podamos acceder sin problema. Aunque lógicamente, eh, al ser un terminal grande, lo vamos a tener que utilizar sí o sí con dos manos. Yo os digo que su diseño es muy elegante, cabe perfectamente en el bolsillo y ofrece una calidad-relación precio. Eh, excepcional. Ya os digo que este terminal lo vamos a poder conseguir por tan solo 169 euros. Eh, yo os recomiendo la página Geek Vida, eh, los amigos de Geek Vida, que cuentan con almacén en España y el terminal, una vez hecho el pedido, en apenas 24-48 horas, lo tenéis en casa. Bien, una de las cosas que podéis fijaros en este terminal a simple vista viéndolo es que viene con una capa de personalización propia llamada... Miui, una capa de personalización que tiene muchos adeptos y seguidores. A mí en concreto me gusta bastante, pero que bueno, si esto fuera un problema para alguno que esté interesado en comprarse este sensacional terminal, es fácilmente sustituible por cualquier launcher del mercado. Google No Launcher, Apex Nova, etcétera, etcétera. Bien, vamos a irnos a los ajustes y vamos a ver cómo el sistema operativo que viene. Si nos vamos en la parte de abajo, viene con Android KitKat 4.4.2 y con esta capa de personalización de Xiaomi. El terminal, ojito con esto, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos y eh, una velocidad, eh, velocidad máxima de reloj a 1,6 GHz. Digo cuidadito con esto porque cuenta, por ejemplo, con el mismo procesador que el Moto G pero con mayor velocidad de reloj. El Moto G se queda en 1,2 GHz y este llega hasta los 1,6 Como podéis ver aquí, cuenta con 2 GB de memoria RAM, o sea, un terminal ya a tener en consideración y, eh, como os digo y como el otro día os enseñé en una lista de mis terminales favoritos, este eh, estaría considerado mi terminal favorito en cuanto a la gama media, superando para que... para los que a muchos el rey es el Moto G. Para mí yo antes de comprarme un Moto G eh, versión 2014, yo me decantaría por este terminal de Xiaomi. Bien, vamos a ir a la parte de almacenamiento, que es una parte muy interesante, ya que este terminal cuenta con 8 GB de almacenamiento, pero como podéis ver aquí en la parte de arriba, de esos 8 GB tan solo nos van a quedar eh, 4,98, o sea, prácticamente 5 GB para nosotros, o sea, libres de sistema. Pero esos eh, 5 gigas, prácticamente 4,98, no están particionados, lo que significa que todos ellos los vamos a tener disponibles para la instalación de aplicaciones. Como veis aquí, yo en aplicaciones tengo instalados 3,75 gigabytes. Otra de las cosas positivas del terminal es que cuenta con ranura para tarjetas microSD. MicroSD es de hasta, de hasta eh, 64 gigas de capacidad. Yo le he puesto una de 8 GB y bueno, ya tengo más que suficiente para mis cosas. Bien, una de las cosas que quiero destacar de este terminal es su cámara. Bien, su cámara propia, cámara, la aplicación cámara de Xiaomi, viene con muchas opciones de configuración. Aparte de una captura de audio, modo panorámico, efecto de color, el modo HDR, el modo manual. Y dentro de los ajustes vamos a tener para cambiar casi cualquier cosa. En el marco de la cámara podemos elegir la calidad de la, de la foto estándar 4.3 o 16.9 y la calidad de imagen la vamos a poder eh, seleccionar entre high normal y low. Bien, eh, tenemos opciones para eh, las funciones de las teclas de volumen. Eh, esto es una de las cosas que más me encanta de la ROM y es que podemos cambiar prácticamente cualquier. Cosa. Bien, en cuanto a la, la velocidad de, de respuesta de la cámara, vamos a hacer una fotito de esto y la definición vais a ver que es espectacular. Vamos a tomar una foto, enfocamos y disparamos. Y como veis, la foto se toma muy, pero que muy rápida. Vamos a hacer la de más cerca y vamos a hacer otra foto, enfocamos, veis que enfoca perfectamente. Y si nos vamos ahora a ver la captura, vais a ver cómo es una definición perfecta. No se ve ruido en la foto y es muy rápida en la toma de la fotografía. Como veis, una cámara que eh, lejos de otros terminales chinos a mí me ha asombrado, pero mucho, mucho, mucho. Es uno de los puntos fuertes de Xiaomi. Bien, como veis aquí, esta foto la he hecho con la cámara de Google, que la podemos instalar desde el Play Store, y es una, con el, eh, una foto con el efecto desenfoque. Vamos a esperar que... Lo visto, me mande el mensaje. Pues como veis, aquí está enfocada la primera parte y la parte de atrás de la foto está con este efecto tan chulo de desenfoque. Esto lo conseguimos con la cámara propia de Google, la Google Cámara. La podéis descargar directamente del Play Store. Esta está enfocada y como veis la definición de la foto es espectacular tanto en interiores como en exteriores. Esta foto la toma también en exteriores y como veis hemos enfocado una farola y la enfoca perfectamente. En cuanto a su cámara delantera, vamos a irnos para atrás y nos vamos a cambiar a la cámara delantera. Hola, ¿qué tal amigos? En cuanto a la cámara delantera, como podéis ver, es una cámara que cuenta con nada más y nada menos que 5 megapíxeles de resolución. Una cámara especialmente diseñada para selfies. Y que cuenta con una calidad excepcional, donde los modelos eh, más conocidos de terminales de gama alta se quedan en los 2 megapíxeles, esta llega hasta los 5 megapíxeles, lo cual nos da una definición perfecta. Como veis, la capa de personalización que lleva es la capa MIUI, la rom, famosa ROM MIUI, que están disponibles para muchos terminales. Vamos a echarle un vistazo y os voy a explicar las principales características de esta capa de personalización bien como podéis ver es una capa de personalización que en la cual no contamos con cajón de aplicaciones es una capa de personalización en la que cualquier aplicación que instalemos se nos va a ir añadiendo a las pantallas eh, tipo iphone bien como podéis ver yo lo tengo todo perfectamente ordenado por carpetas que son eh, son tan fáciles de hacer como coger un icono y juntarlo con otro y ya creamos la carpeta y la podemos eh, titular, etcétera, etcétera. Todo va a ir aquí a estas pantallas. Bien, como veis, podemos tenemos la posibilidad de crear widgets de escritorio, widgets de reloj, etcétera, etcétera. Y la barra de notificaciones. Como veis, aquí tengo la barra de notificaciones. Es eh, también personalizable de los ajustes. Aquí la tengo. Eh, hay, tenemos modo para ponerla compacta o extendida. Aquí la tenemos en extendida, donde tenemos las notificaciones en una pantalla. Y si clicamos en controles, tenemos todos los toggles para interactuar con nuestro terminal. En cuanto a la pantalla del terminal, como veis, tiene un brillo y unos colores muy, muy buenos. Bien, nos vamos a ir a los ajustes de, de MIUI y vamos a ver cómo en los ajustes del sistema tenemos. Eh, Primero, ajustes rápidos, que es donde están considerados los ajustes que más vamos a utilizar y lo vamos a encontrar de una manera más fácil. Ajustes de wifi, bluetooth, brillo, fondo de pantalla, launcher, etcétera, etcétera, volumen, etcétera, etcétera. Y después están los ajustes generales, que serían todos los ajustes, donde lo tenemos igualmente bien organizado para acceder rápidamente a cualquiera de ellos. Bien, por ejemplo, si nos vamos a modificar la barra de estado, como os he dicho, si nos vamos a la barra de estado... Como veis, lo tengo en detallado y lo podríamos poner, le habrá estado en modo compacto. En modo compacto, tenemos aquí todas las notificaciones y aquí tendríamos los tubers. A mí me gusta más en modo detallado. También tenemos opciones para mostrar la velocidad de la red, mostrar los detalles del flujo, personalizar las notificaciones y eh, ajustes adicionales, como eh, que se nos muestre el operador, eh, notificaciones de escritorio y contraer después de tocar. ¿Vale? Son unas ROMs que podemos prácticamente eh, manipular cualquier cosa. Eh, cuenta, como os he dicho, también con GPS. Aquí podéis ver que en los servicios de ubicación eh, GPS va perfectamente. Te detecta los satélites a la perfección y muy rápidamente. Bien, ahora os voy a explicar, por ejemplo, porque mucha gente eh, seguramente no le guste la new y el estilo este rom new y quiere instalar cualquier otro launcher yo por ejemplo tengo instalado Google No Launcher pero eh, en otro Android por ejemplo para predeterminar a Google No Launcher como, como aplicación predeterminada para inicio tendríamos que irnos a aplicaciones esto en cualquier otro android ¿eh? tendríamos que irnos a aplicaciones buscar el launcher que está en ejecución ¿vale? que sería Aquí en este caso se llama TouchWiz, ves, inicio TouchWidth. Le daríamos inicio TouchWiz y aquí no encontraríamos la opción que encontramos en otro launch en otro tipo de Android que sería de borrar valores predeterminados. Aquí el ROM de Xiaomi lo tenemos dentro, es mucho más fácil. Dentro de ajustes de pantalla, nos vamos al launcher preferido y seleccionamos el que queramos. Como veis aquí está inicio TouchWiz que sería el launcher de MIUI. Nos vamos. A aplicación de google y le decimos que lo reemplace y ahora simplemente clicando ya tenemos nuestro google no launcher con el comando de ok google activado desde cualquier pantalla y es otra opción aquí veis el cajón de aplicaciones al estilo lollipop blanco y como veis que el terminal es tiene un nivel de procesamiento increíble que no deja nada que desear a otros terminales mucho más caros Vamos ahora a un concepto que mucha gente dirá, pero bueno, este terminal para jugar a juegos, pues sí, para jugar a juegos se defiende perfectamente. No es un terminal de los más potentes que podamos ver en el mercado, no está equiparado como un Samsung Galaxy S5, un Note 4, un LGG2 o un LGG3, pero bueno, es un procesador de 4 núcleos y o a sea, 1,6 GHz se defiende a la perfección. Mira, por ejemplo, vamos a abrir Real Racing, que es un juego que requiere de bastantes recursos, y vamos a ver qué tal se mueve. Eh, en este Xiaomi Redmi Note 4G. Vamos a esperar que se cargue el juego y vais a ver cómo se puede jugar perfectamente sin ningún tipo de lag y con una experiencia de usuario francamente buena. Esto es una de las cosas que odio, que cuando abres un juego se te acaben de instalar los datos del juego y tengas que esperar para empezar a jugar. Vamos a salir, que se vaya descargando y vamos a probar por ejemplo de a tiger 2 mientras el otro está en segundo plano descargando veamos que se cargue el juego aquí lo tenemos vamos a darle a jugar y vais a ver cómo la experiencia de juego no tiene nada que envidiar a otros terminales mucho más caros recordarles que este Xiaomi Redmi Note el 4G lo podemos encontrar eh, por ejemplo en la página de Geek Vida por tan solo 169 euros eh, una página que yo os recomiendo ya que cuenta con almacén propio en España y vuestra compra os va a llegar en tan solo 24-48 horas como veis eh, el sistema de juego no tiene nada que envidiar A ningún terminal que se precie No causa lag Cuidado con este Ya os aviso que yo soy muy malo con los juegos ¿eh? Vamos a bajarlo un poquito ¿Veis? El sonido es espectacular A ver si aprendo a disparar Primero, porque me he hecho Vamos a cambiar de arma bueno, no sé muy bien cómo se dispara. Me tengo que ir para allá, dice. Bueno. Yo corro porque como no sé cómo se juega, tan solo me lo he descargado para que veáis qué tal es la experiencia de juego. Y como veis, no, no deja nada que desear, no se traba, no causa ningún lag. Pero bueno, me gustaría saber cómo se dispara. Quizás no deja. Tenga... Bueno... Me tendría que haber leído un poquito las instrucciones primero, ¿verdad? Te digo que yo para estos juegos soy malísimo, pero malísimo. Ni siquiera me, me he parado a leer las instrucciones. Manda huevos. Bueno, voy a salir. Como veis, el juego se puede jugar perfectamente. No causa ningún tipo de lag. Y es una experiencia de usuario muy buena. Vamos a salir del juego, clicando en el botón Home vamos a, a entrar en la multitarea donde veis que eh, la memoria RAM son 2 GB y tenemos 337 MB disponibles. Vamos a cambiar al Real Racing a ver si ya se ha acabado de cargar. Ahora tener en cuenta que le estamos sometiendo al terminal a un trabajo muy duro. Tenemos dos juegos abiertos y hemos cambiado en multitarea entre uno y otro. Lógicamente, como el juego de Antiguer necesita muchos recursos, pues ha parado el otro juego, aunque ha acabado la descarga, lo ha parado, lo ha dejado en segundo plano, pero cerrado. Y ahora lo estamos abriendo. Pero como veis, el terminal responde perfectamente. Vamos a darle a continuar. Vamos a comenzar una carrera. Acabo de comprar un coche. Y nos vamos a la carrera. Veamos que se cargue. si me cuelo por en medio estoy flipando no Ey, me voy así así vamos vamos adelantando ahí como los buenos como veis el juego es fluido a tope ni ralentización, ni ninguna parada, ni ningún tirón. Es una experiencia de usuario muy buena. Muy buena a la altura de terminales que nos cuesta más del doble. Porque ya os digo que este terminal lo vamos a poder conseguir por tan solo 169 euros, aunque parezca increíble. Xiaomi está considerada la mejor marca china del momento. Como veis, ha sido una carrera limpia, sin tirones, sin paradas, sin lags. Eh, bueno, lo que os digo, un terminal que para juegos funciona a la perfección. Vamos a limpiar la memoria y como veis, al limpiar la memoria nos queda el juego que tenemos en ejecución y aplicaciones como galería o música. Vamos a ir para atrás y vamos a salir del juego. Clicando al botón Home, vamos a salir directamente y si volvemos a acceder a la multitarea y damos a limpiar, esta vez limpiaremos el juego. Como veis, nos han limpiado 159 megas, que es lo que estaba utilizando el juego, y ahora tenemos 711 megas disponibles de 2 gigas. Eh, un terminal, la más de fluido, que eh, tanto con su launcher original, su ROM MIUI su launcher MUI, como cualquier otro launcher, como podéis ver funciona y responde a la perfección. Un terminal que yo personalmente os recomiendo. Un terminal que, por ejemplo, viene con su navegador propio, un navegador considerado de alta seguridad, este que podemos ver aquí, pero que eh, podemos instalarle, por ejemplo, como he hecho yo, eh, Google No Launcher. Vamos a entrar de nuevo. Yo he instalado Google Now Launcher y aparte le he instalado aplicaciones propias de Google, como por ejemplo Google Chrome, que funciona a la perfección. Ya os digo que la mayoría de aplicaciones, que es uno de las pegas que podemos encontrarle, que viene con muchas aplicaciones chinas preinstaladas, la mayoría de ellas los vais a poder desinstalar sin ningún problema. Sin ningún problema. Vamos a hacer el pin y bueno, aquí en la página de Android no se puede, porque es una página optimizada para móvil, pero bueno. Como podéis ver, el terminal funciona a la perfección. Vamos a abrir Google Maps para acabar esta review y vais a ver como la experiencia de usuario es muy buena en cualquier aplicación que se precie. Vamos a entrar a buscar Google Maps. A ver si lo no encuentro, aquí lo tenemos. Estamos en un interior. Vamos a dar entendido y vamos a decir que nos localice como veis estamos perfectamente localizados, no ha tardado ni un segundo en buscar los satélites y ahora estamos aquí localizados y como veis la experiencia de usuario es muy muy buena muy buena, vamos a irnos a cualquier punto, aquí por ejemplo vamos a darle el puntito y vamos a ver el paisaje de esta zona a través de Street View y como veis carga perfectamente Pero perfectamente, vamos a andar un poquito. Se va desplazando. Vamos a darle más. Como veis, no tiene nada que envidiar a ningún terminal mucho más caro. Un terminal que yo personalmente... Estoy enamoradito de él por lo que nos ofrece, por su relación calidad-precio, que para mí ahora mismo es de lo, mejor, de lo mejorcito que podemos encontrar en el mundo de dispositivos Android. Ya os digo que quizás a mucha gente le echa para atrás ser una marca china, aunque el que entienda un poquito sabemos que Xiaomi está haciendo las cosas muy bien y es una gran marca china, vamos, una marca que está marcando tendencia valga la redundancia y bueno este terminal el redmi note 4g o hotmi note 4g eh, vale su peso no lo vamos 169 euros una pantalla 5,5 pulgadas eh, puesto en casa en 48 horas a través de los amigos de geek vida y bueno espectacular para mí mi primera consideración si estamos hablando en un terminal de la gama media android Buena cámara, buena pantalla, pantalla IPS de 5,5 pulgadas y bueno, un diseño que como veis es un diseño espectacular. Otra de las cosas a destacar, que ya os he mencionado antes, es en cuanto a la calidad de sonido de este Xiaomi Redmi Note 4G. Bien, vamos a abrir la aplicación Jamendo, que es para escuchar música libre de copyright, y así os voy a poner eh, un buen ejemplo de la calidad de sonido de este terminal de Xiaomi. Vamos a abrir, por ejemplo, cualquier canción. Como veis, el sonido es claro y alto. Vamos a cambiar de canción. Esto es música a través de internet. Ahora lo apoyaré en la mesa para que veáis que lejos de lo que pueda parecer no pierde potencia de sonido ni calidad. Quizás un poquito, pero prácticamente eh, no se nota. Vamos a apoyarlo en la mesa. Lejos de lo que pueda parecer, al, al tener el altavoz en la parte trasera, otros terminales al apoyarlos en una superficie Plana, pierden calidad de sonido, pierden potencia de sonido, pierden volumen. Este Xiaomi Redmi Note 4G no pierde volumen. A ver si sale alguna canción más marchosa. ¿Ves? Cuando lo levantamos se nota el sonido un poquito más claro, pero tampoco es digno de consideración de que perdamos calidad de sonido. producción de sonido es alta y clara incluso apoyándolo en la mesa vamos a ir a buscar por ejemplo la aplicación de youtube y vamos a ver cómo la reproducción de vídeo igualmente es de alta calidad a ver si encuentro la aplicación que no sé ahora mismo dónde la he metido aquí la tengo estoy un poco cegato vamos a irnos al canal de android 6 para que no nos vayan el vídeo con algún tipo de música ni de copyright y vamos a los vídeos subidos y vamos a, a ver cualquier vídeo Hola bueno, amigos de AndroidSins, soy Francisco Ruiz una vez más y estoy aquí con todos vosotros esta vez para ofreceros en, exclu en exclusiva la posibilidad de descargaros la nueva y literada versión de Facebook Lite para Android, una versión que Facebook ha sacado especialmente orientada para cubrir la Como veis, la calidad de sonido es muy buena y prácticamente no pierde calidad al apoyarlo en la mesa, en cualquier superficie plana. Es una de las cosas que ya os digo que me ha asombrado mucho de este Xiaomi Redmi Note 4G otra de las cosas muy buenas de este terminal es que cuenta con una batería extraíble de nada más y nada menos que 3100 miliamperios voy a intentar abrir el terminal con cuidadito y como veis contamos con una gran batería de 3100 miliamperios lo que nos asegura una, o sea, un día entero de uso eh, sin problemas, con unas 5-6 horas de utilización de pantalla. Todo esto siempre va a estar, eh, vamos, a, a, al nivel de cada uno como utilice Android. Lógicamente, si utilizas tu Android para jugar a juegos como, por ejemplo, que hemos visto de Dead Tiger o el de las carreras que os he enseñado, el Real Racing, el terminal te va a durar bien, bien 5-6 horas de un uso continuado. Aunque si eres un usuario medio, el terminal te va a durar. Eh, prácticamente los dos días con tan solo una carga ya os digo que yo de momento tengo hechas dos cargas completas y el terminal me aguanta eh, todo un día todo un largo día de uso con unas 5 horas de pantalla como veis esta versión es la LTE que cuenta tan solo con una ranura para la tarjeta micro sim y o sea micro sim una tarjeta sim normal perdón y aquí para la tarjeta de memoria la micro sd